Mira, ahí viene Barrón. Pero yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Y me lavo las manos. Y si quieren crucificarlo, hagan ustedes mismos. Con su Hijo, Jesucristo, hasta la cruz, así también nosotros, pueblo de Dios, pueblo nazareno, pueblo que celebra la fe, en este día grande de amor y de misericordia, caminemos con el Señor hasta la cruz. Pedimos a todos el silencio interior, ofrezcamos este momento profundo de oración a nuestro Señor el Nazareno, el Rey de los Judíos. Vente, hijo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que por nosotros padeciste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor ten misericordia de nosotros. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Atrás del Señor pedimos que respetemos, que no vayamos tapando adelante, que vayamos en la parte de atrás y seguimos pidiendo ese silencio interior. Caminemos, acompañemos a Jesús en Nazareno hasta la cruz. Que Dios tenga misericordia de nosotros hoy Viernes Santo, que el Señor derrame muchas misericordias y bendiciones y nos dé la salvación. Señor, peque, ten misericordia de nosotros.
Coño. Yasmín, ya vente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, toda nuestra sustento, como también nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, te madre no eres. ¡Vamos, camina! Llegado al momento más doloroso. La Santa Cruz llena de Cristo, llena del amor divino, llena del perdón. Jesús, nuestro Cristo, ha tomado la cruz de cada uno de nosotros. Al contemplar este misterio, que hemos llegado al final de la pasión del Santo Via Crucis, en esa cruz, hermana y hermanos, pon ahí tu nombre. Escribe en ese madero, en esa cruz, la lista, las faltas, nuestros pecados. Vivamos este momento. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Señor, ten misericordia de nosotros. Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De que, Señor, ten misericordia de mí.
Jesucristo, te bendecimos, que por tu santa cruz, que te en el Calvario y antes de crucificar a Jesús. Le dieron a beber vino mezclado con miedo. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de corrección, pero no quiso dudar. Prefería mantener la plena lucidez y conciencia en el movimiento supremo. Los soldados despojaron a Jesús sin cuidado ni delicadeza alguna de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas a la carne viva, para luego repartirse. Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser así despojado de sus propios vestidos y ver a qué manos iban a parar. Y especialmente su madre allí presente, hubo de ser en extremo triste verse privada de aquellas prendas, en vez libradas por sus labradas por sus manos con maternal solicitud. Y que en ella habría guardado el como recuerdo de su hijo querido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Pequé, Señor, ten misericordia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste a mí y a mi pecador. Perdona. Escuetamente los evangelistas. Había llegado el momento terrible de la crucifixión y Jesús fue fijado en la cruz con los clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre el cielo y la tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a la mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de su cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación: Jesús de Nazareno, el Rey de los Judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. El suplicio de la cruz, además de ser infame, propio de esclavos criminales o de insignes facineros,
era extremadamente doloroso. El espectáculo mueve a la compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos. Pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz, necedad para el mundo y salvación. Vaya gestas. Nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho. Pero en cambio él, él es un hombre bueno. ¿Así? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí el pecador. Dodécima estación, Jesús muere en la cruz. Desde la crucifixión hasta su muerte, transcurrieron tres largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado. Poco después ocurrió el episodio del buen ladrón a quien dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. San Juan nos refiere otro episodio emocionante, viendo Jesús a su madre junto a la cruz, y con él a Juan le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto nos dice el mismo evangelista: sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo entonces, tomó el vinagre que le acercaron y añadió: todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. A los motivos de meditación que nos ofrece la contemplación de Cristo agonizante en la cruz, lo que hizo y dijo, se añade los que nos brinda la presencia. Es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también era discípulo de Jesús. Acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregara. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia.